Ah, si escucho mi cover no puedo hablar. Suerte, mi peruana, God. ¡Ya vete! Sí, soy la causa 05. Dios mío, no me van a creer lo que... ¡Locochón! A ver, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? ¡Ay, locochón! ¿Cómo estás? Perdón, soy ciega. No pude ver tu donación. Thank you, arigato. Muchas gracias. Io Juan, alguien le enseñó a Io Juan de que soy la japonesa y que los padres fueron a trabajar a Perú y me criaron de Perú, por eso hablo bien español. Con razón se casó con Papitas porque la conoció en Perú, XDPD. Suerte hoy, May. Muchas gracias, sí es. Yo. Cualquier nacionalidad estoy bienvenida, estoy, ¿cómo se dice? Estaré orgullosa de todo, así que sí, dije. Watashi to kekkon shite kudasai. Dou shiyou kana? No. Aunque yo case, no vamos a divorciarnos, así que... Bueno, gente. El server ya se ha solucionado. Y... De igual manera estaré... De igual manera estaré prestando mucha atención al server. Así que creo que tendremos como unos 5 o 10 minutos para charlar. Así que voy a ver el chat tanto tiempo. Ay, mi japo peruana, God. Oye, Becky y Johan reacciona a ti, God. No, sí. Más tarde. Yo creo que el evento sí va a empezar. Pero aún así, como que hay muchas personas que no pueden estar en el server porque justo, ¿cómo se pronuncia ese? Mohang, Mojang, Mobang, Mohang, Mohang, ¿cana? Soy Nava Kimeka, ¿cómo te va? Bienvenido, muchas gracias por tomarte tiempo en buscarme. Mohang, ¿se pronuncia Mohang o Mojang? Sí, Mojang, Molang, lo que sea. Hola. Vamos, Meika. Es hora de patear victorias y obtener culos. ¿O cómo era? ¡Ah! ¿Cómo era? Dios, gente. De tantos clips que hubo ayer, no puede. ¿Cómo que yo, Juan, reaccionó mi clip donde dije: corre y te corres? No puede ser. Haseo, thank you. Muchas gracias. Bueno, más tarde veremos eso, ¿eh? Ok, deba. A ver, estoy viendo a todos. Me cago. Hola. ¿Qué? A ver, Meika, ¿qué piensas? ¿Podrás pasar el segundo día? Ah, con mucha suerte. Yo, la neta, no vine a ganar. Kiri, thank you, arigato. ¿Tienes estrategia para hoy? Me encantaría crear armas porque me reencantó armas. Dios, shooter. Genki da yo. Shooter en Minecraft no creí que iba a ser tan divertido. Porque en sí no me gustaba Minecraft de PvP. Como que no es algo que yo manejo. Juego en sí no me va bien. Pero shooter sí me gusta, FPS sí me gusta. Aunque yo pierda, eso no significa que no me guste, ¿no? Así que con mucha suerte vamos a pasar a tercer día. Pero mi objetivo es más interactuar, conocer, disfrutar el evento. Arigato, bienvenido, thank you. Si es como 99% de fe, 1% de probabilidad. Así es. Eso es mi... Juntate con los pros. Mira, los pros se van a juntar con los pros. Yo voy por una persona. Yo voy por una persona que me cayó muy bien. Que siento que tengo conexión. De que... Mira, los esquizos se entienden, dice. Voy por él. Voy por él. Se puede, vos votes. Vos podés, diviértete. Sí, yo me divierto. Yo me divertiré. Yo me divertiré. China. Ah, ya leyeron mi mente. Oika es Meika 05. No.
No, así no es la frase. La frase es: te vas a caer, Meika 05. Te vas a caer, Meika 05. Pero no importa, vamos a ver. Vamos a ver. Lo bueno es que aún estoy nerviosa, ansiosa, pero siento que podré tomar un poco más de confianza. Eso sí. Chirsiano, la ensalada que corre. ¿Te vas a correr hoy? A ver cuántas personas de la élite le tocas el hombro. Guiño, guiño, amenaza codo, codo. Cuidado, te tropiezas con un insecto. Uy, eso es cuidado, que hay muchos insectos, dinosaurios, Ariel, en el mar. Ariel, ¿verdad? Ariel, sí. Eso de Disney, cuidado, que también eso te afecta. Sirenitas, eso, sirenitas. Va a ser duro, hoy va a morir muchas personas. Eso, está mal el título. ¿Cómo está el título? Déjame ver. A ver qué dice, ya es 22. Ok, ah, oh, ¿todos pudieron entrar? ¡Guácala, Dios mío! ¿Por qué se pasan GIF hombres besándose? ¡Dios! ¡Ay, Dios mío! Me... como que... ¡y otra vez de nuevo, Comanche! ¡La borrada! Como que fue una buena bienvenida, ¿eh? Así como un nuevo saludo. Ok, mi gente, hoy... nos vemos hoy. Hombres besándose, ¿dónde? No van a ver. No van a ver. Ok. ¿Están nerviosos, chicos? Mika, ya estás entrando. Mira tú. Aquí estoy, así que a esperar que empiece, a que llegue 3:30. Nos faltan como unos 6 minutos. Así que... no, pero tú sí, ¿verdad? Sí. Pero no tanto como ayer, eso sí es cierto. Ah, ya están entrando los jugadores, ¿crees? No se preocupen de que de todas maneras estoy muy... prestando mucha atención. Ah, ya está entrando. Ok, creo que no estoy prestando atención. Igual. Ay, quería presentar... me pregunto si... habrá... una explicación nueva, porque... hay uno... que dice... ¿dónde está? Era... ¿dónde estaba? Ay... de que hay un nuevo... no... que alguien me ayude a vocalizar. ¡Ah! ¡Que alguien me ayude a vocalizar! ¡Dios! Maya, muy... si sale, sale. Y si no sale, no sale. ¿Qué tal? ¿Se oye el juego? ¿Mm? No hay reglas. Una nueva... ¿tipo de...? ¿Un nuevo tipo de juego? ¿Cómo? ¡Ah! Ok. Esperando escucho. Vamos, hostia, me estoy escuchando todos, qué fail. Hola. Buenas. Mejor me callo, ¿no? No sé. Sí. Bueno, eso está bien, si me estáis escuchando significa que estoy en la lobby correcta. Recuerda desactivar la sala. Sí, está desactivado. Ok, ¿cómo puedo hablar? No puedo. Para hacerlo ahora. Ay, escribo al orto.
te escucho. No estoy hablando. Hola, hola. ¿Me escucháis? ¿Alguien? Creo que el que me escucha es el que va a respawnear a lo mío, porque solo nos escuchamos una o dos personas. Sí, te escucho. Ahora estamos ya en posición. Hola, ¿dónde vamos a salir? ¿Quién eres? Me llamo Redland Gamer. ¿Y tú, amigo? A mí no me escucha. I am papa. ¿Qué tal será el Minecraft? Creo que vamos a salir juntos, al no ser que respawnemos aleatoriamente. Creo que a mí no me escucha. A mí que... ¿Qué onda? Estaremos cerquita. Bueno, yo creo... se me da más o menos regular. Pues bueno, hola. Suerte, tío. Creo que vamos a salir todos en una especie de círculo. Me lo estoy inventando, ¿eh? Y yo creo que estamos como al lado. No sé qué me da. Hola. Bueno. Oh, ok, hacer... sí se escucha. Mi intención es intentar sobrevivir en los primeros 5 minutos de PvP. Ok, ahora sí puedo hablar, ¿no? ¡Dios! No, yo al Minecraft... No, no, es de Discord. No estoy en Discord. Está en el juego, pero tiene micrófono abierto. Yo jugaba mucho a Call of Duty. La meca siendo ignorada. ¡No! ¡Me saludó! Ahora ¿ves? ¿Cómo lo captas? La parte, cómo te da... cómo se te encante, ¿no? No, a mí me dijo... ¡Hola! Pero digamos que los... Tampoco grites, perdón. Minecraft me defiende un poquito. Dios mío. Pasaron muchas cosas que aún no creo de que estoy viva. Ya desayunaron, ya cenaron. Vaca, estúpida. Mira, te escucho a mi izquierda. ¿Tú a mi derecha? A tu alrededor. Ya almorzaron. Ah, o sea, después si ahora mismo. Yo sí. Me intenta subirle. Ah, oh, hostia, sí, es verdad. No el volumen. Vale, vale, vale. O sea, que mi amor, muy ahora voy. Vale, vale, vale. Claro. Entonces te escucho por todos lados. Vale, vale, vale. Esa es buena. ¿Así? Te mira al baño, tío, antes de empezar. ¿Así? Sabía que era yo, ¿no? ¿Por qué escucho tan...? ¿Y si hago así? Achicopala, ¿qué significa? Te amo, Maika. Achicopala, me dice. Me comí un buen almuerzo. Qué bueno. Qué bueno. Aprieta el botón de micrófono. No, no, lo que... mi... oh. Recuerda que aunque espame con gente... se te va a escuchar muy fuerte. ¿Tú dices? Ah, ya va, va. Por si acaso subí el volumen en OBS para que ustedes puedan escuchar. Es suficiente, ¿no? Oye, qué amable. Obvio. Siempre pienso en ustedes. Pero esto es secreto. Porque si no, los chicos dirán, se pondrán tsundere y dirán, hey, mira. Hola. Ahora sí fui ignorada. ahora sí digan que estoy que fui ignorada. Ahora sí. No, pero estoy no, que diga que estoy acostumbrada, qué triste, ¿no? Pero yo no lo tomo tan pi, me ignoró, papu. No me ponga así. Cosas que pasan siempre. Ignorada 05. Pipipi 05. ¿Me entiendes? Sí, tú y yo nos entendemos, por eso tomamos la mano. Chicos, ¿yo tengo acento peruano? ¿Una pregunta? Me cae lo importante de Minecraft es saber jugar. ¡Oh, no! Una lástima. Es que mis manos están durmiendo en la cama. Y yo no estoy usando las manos. ¿Ven? ¿Ven que en la pantalla solamente aparece mi cara? Y no las manos, porque las manos están en la cama. Con pura suerte vamos a pasar hoy, ¿eh? Revisa las reglas. Tenemos tiempo. Las reglas sí ya lo sé. Gente, toxicidad cero, por favor, ¿eh? No tomen todo en serio. La gente que tira mierda o la gente que trata de protegerme diciéndome así como... ay, Meika... esto va... puede ser que haya los nuevos, así que lo voy a explicar. De que si ves a alguien diciendo... ay, Meika, no quiero que junte con esa persona, hay que protegerla. No son mis fans. Porque yo lo que digo a mis fans, no me protejan. Párame. Porque no soy bebé. Y... no tiren mierda
porque nadie tiene derecho a tirar mierda. Así que si ves esas, si ven esas personas, pues, lástima para por ello, pero no son mis fans. Hola, hola. No me grites. ¿Sigo escuchándoos a vosotros? Oh, oh, oh. Sí, ¿no? Si te escuchamos. A mí me escucha. Uf. ¿Qué vais a hacer, chicos? ¿Vais a ir a fuego o hay que intentar subir al PvP? Son 5 minutos de PvP, si no me equivoco, ¿verdad? Pero hombre, buscar amigos. Sí, yo creo que sí, es lo primordial. Yo en cuanto salga, no sé si estaré con vosotros o me coincidiré con vosotros. Dios yo mío. Creo lo importante es hacer alianza y intentar España, sobrevivir, ¿no? Esos 5 minutos. Gente, al menos para sobrevivir, aunque sea el procesar, primer día. Escuchar tantos idiomas es como meter muchos... Yo creo que, hombre, no sé qué voy a meter. No sé qué me meto. Ah, chica, gente, no. Pero bueno, es como... Sí, no sé qué está pasando. Es difícil. Es difícil porque... Dice la gente que les te viene a hablar tirando. con su acento puro y hay palabras que no entiendo. ¿Cómo? Perdón, es que a veces me desconfiguro y hablo todo mal. Por cierto, a mí me conocen por... mi comunidad me llaman que soy... Chica, vale. Salgo de contexto sola, así que no es necesario, claro, si que me haga. Tiene, se le descarga otra vez los assets y toda esa pesca y como a ver qué dice. Lento, gracias por beats. Sonak, thank you. Recuerda que al final tú lo que decidas, es cierto, te respetamos. Yo también a ustedes. Lo que la gente quiere evitar es que te lastimen al final. Que no va bien, ¿verdad? Aunque lastime o no lastimes. Lo importante, aunque tú te caigas, lo importante es saber levantar y seguir adelante. Así que todo es un aprendizaje esta vida. ¿Hola? 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 ¿Ahí? ¿Hola? 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 ¿Qué tal el volumen? No veo. Chicos, lo importante es el aprendizaje, ¿ok? No importa si tú te caes, no se preocupen. ¡Nos muteaba todo! ¡Ah! 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 Edo, Urusai, voy a bajar un poco más. Madre mía. Bajo un poco más. ¡Mis oídos! ¡No, pobrecitos! ¡Ayuda! ¡Me he cambiado borroso! ¡Yo también veo borroso! A ver, me fijo en Discord, ¿eh? Güey, es normal que escuche golpes a lo loco sin ver. Sí, ok. Ok, está bien. Dios, con una ganjikana. Parezco... Sí, todos estamos en la misma pantalla. Muy bien. Meca, ¿cómo te sientes hoy en el evento? Meca, vine a mofarte. Te deseo mucha suerte. Estoy seguro de que lo harás increíble. Pasarás este día sin problema. Y todo irá espectacular para ti. Muchísima suerte. Ay, muchas gracias, mi gran amigo Yasnova, que no me respondes por 2 meses. Ay, gracias, qué gran amigo que sos. Yo te mando siempre mensajes y tú no me respondes ni un coño. Muchas gracias, puto. Vaya puta mentira, cochina de mierda. No le crean a él, ¿eh? No le crean a él. No le crean a él. Yo tengo la razón. Pero igual, muchas gracias. Thank you. Qué sim que volviste, Yasnova. Van al sim. aquí no aceptamos a los sims. Nada, mentira. Gracias por el apoyo. Y para todo igual. Van. Te amo, Beca, gracias. Igualmente. Oigan, yo siempre fui esa chica de tener amigos y pocas amigas. O sea que quiero ser amigos de todos, no importa el género, porque eso no me importa. Pero es como que mi vida siempre he sido espantavieja, ¿saben? Y como que ver a varias chicas diciéndome que soy bonita, qué linda, que la llamo atención. O sea, que me puse así, pero a la vez así, y otra vez así. Me quedé como, ¡ay! ¿Puedo creer en las chicas?
No voy a espantar. Gente, pero no, yo seré yo. Si me aceptan de esta manera, pues, no sé, es muy buena persona. Entonces, ¿eres Pygmy Girl? ¿Pygmy Girl? ¿Qué es eso? Eso de... ¡Ay, chicos! No sea tan así, es que yo... no sé, ¿así? ¿Pygmy Girl? ¿Cana? No, yo soy más de... No sé, viva lo gay, hablo del ano, de cagada, no sé, no soy tan femenina. No sé, yo creo que espanta viejo, no soy espanta humanos y ya. Te juro, no tengan una alta expectativa en mí. Como que... sí, soy espanta humano y ya. Soy una planta arquitecta. Espanta ser vivo. Imagínate ser espanta ser vivo. Tampoco soy un machote. Ah, pero ayer dije a mi moderador. Ojalá ser gay para besuquear como hace mi chat. Porque cuando yo estoy ausente, mi chat se pone modo gay. Pero no tomen todo en serio, porque eso es su manera de divertirse. Pero si eres... Pero no soy chica... Ah, puede ser que eso... envidia puede ser, ¿eh? Una envidia. Puede ser... Tengo un poco de envidia. Ustedes se disfrutan y yo... me quedo en la esquina viendo a ustedes besuqueando. ¿Era broma? Creo que sí era broma. O que todo... ¿Tú qué opinas? ¿Si es una broma o no? ¿Te invitamos? No, gracias. Disfruten entre ustedes. I'm not homosexual. Bueno, yo acepto de todos. Pero no puedes. ¡Eso es! Ese es el problema. Pues imagínense de que muchos chicos están disfrutando entre ellos. Y se mete una tía. Es como, bro, ¿qué haces tú aquí fuera? ¡Cochina! Y así. Así estoy. Así que mejor... veo de lejos y digo, ay chicos, cálmense, vamos a jugar. ¿Cuál chica? ¡Oh my god! Saludo, beso en la cola. Soy ultra... ¡soy ultra homo! ¡Ay, chica en el chat! No, no se preocupen, mi gente, creo que ya espantamos. ¡Mira! Que soy la única que... bueno, no sé. ¿Hay una chica detrás de ti? ¿Dónde? 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 Para besuquear. ¿Dónde? ¿Dónde? Tendré que ver la estadística. A ver, ¿qué está pasando? Espérame. Es muy divertido la charla, pero tendré que ver el server. A ver... ¿qué está pasando? Estoy entrando, se me cayó. Bueno, hay que esperar. Chicos, ¿ustedes creen que va a funcionar esto? Yo entiendo, ¿eh? Yo... como que... ¿sí va a funcionar? Aunque funcione o no funcione, de todas maneras vamos a hacer stream. Además, siento que si pasa esto, el organizador y los administradores no tienen por qué recibir hate, porque es algo que no podemos controlar. He visto stream de ellos y pues los comentarios de ellos y dan al máximo para dar. Para que funcione este evento. Así que ya estás conectada a este servidor. Ay, muy bien. Así que... de mi parte... No encuentro la razón por qué tirar mierda. Y también digo esto a ustedes. Siento que... ¡oh! Pero esto no importa en cuál comunidad sea. Siempre hay esas personas que... De tanto que ama el evento, se calenta tanto. Así como... ¡ah! ¿Cómo que no funciona?
¡Wey! ¿Cómo que hay un bug? Esto lo he visto también en la comunidad japonesa, así que... ha sido descalificado. ¡No! ¿Cómo que ha sido descalificado? Así que comparto este comentario con ustedes. Es mejor. Es mejor decir que callar, ¿no? Así que solo diviértete, señora. ¡Eh! ¡Señorita! Tengo 19 años. ¡Señorita! Aunque este año yo cumpla 20, no significa que soy señora, ¿eh? No, ¿qué pasó con Metal-san? Que fue descalificado. ¿Qué pasó? Doña no. Doxeada. No, ya sobre mi edad y cumpleaños. Yo comparto, ¿eh? Señora 05, a ver usted, dígame cuántos años tienen. Si son menor que yo, os llamaré niños, ¿eh? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Y si tienen mi edad o mayor de mí, pues 26, 21, 20, 16. ¡Ah! ¡16! ¿Qué hace ahí? ¡16! ¿Y tu tarea de vacación? En Latam no da tarea de vacación. Bueno, depende de escuela, creo, pero... ¡Ey! ¿Y tu tarea? 31. ¡13! ¿Qué hace 13 años aquí? No importa, bienvenido. Aquí todo es family friendly. Yes. Aquí te puedo enseñar. Además, si sos joven, como que puedes aprender muchas palabras en japonés que yo digo. Así que trataré de no tirar mierda, de no decir, ah, bakakuzu, estúpido, maraca, guria, coye, dubare, agare, bunda. No diré eso. Sí diré. 17. Oye, Mika, ya desayuné. Sí, ya desayuné, pero aún así ya me está dando mucho hambre. Ya me está dando mucho hambre. Y lo dices. Sí, sí. Dímelo a mí. No, Santa no existe. Sí, Santa no existe, eso sí es cierto. No, no, quién sabe. Mírame. Santa, yo te puedo dedicar un Ave María. ¿Ves? Que soy una santa. La cara, mira, o sea, encontrás esto en el internet y que te tire una flecha de suerte. Así. ¡Pum! Perdón que sea muy chiquita. Es que ustedes son chiquitos, entonces tendré que minimizar mi tamaño a usted, ¿no? Entonces, es como una santa, ¿no? ¡Ay, mi ojo! ¡Mi rodilla! ¡Ay, mi nalga! Esa es una bienvenida para usted. ¡Ya empieza! ¡Oh! ¿Quita? Siento que últimamente digo mucho ¡quita! Es por la influencia de un youtuber gamer japonés que cuando llega un momento especial en su gameplay, dice ¡quita, quita, quita! Que sería como ¡quita, coño! ¡No! ¡No es eso! ¡No es quita, coño! ¡No! ¡Quita sería! ¡Oh! ¿Cómo sería usted? ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Ojo! Sería más así. Entonces, cuando yo digo ¡quita!, pues digan usted también ¡quita! O tal vez estoy pensando en pedir un emote que dice ¡quita! ¿Eh? ¡Quita, coño! ¿Qué quito? ¡No! ¡Se viene! ¡No! ¡Me vengo! ¡No! ¡No es así! ¡No es así! ¿Ven cómo sacan de contexto ustedes? No le hagan caso. No le hagan. No, quita no es... quita es... ¡wow! ¡Ojo! ¡Se viene! Así, ya. ¡Maldita moto! ¿Escucharon la moto? Espero que no suene mi estómago hoy. Sería más, se vienen cositas. Estamos compartiendo idiomas ahorita. ¿Emi? Emi en la moto. ¿Esto es coña, no? Cuando alguien dice esto es coña, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a... ¿esto es real? ¿Algo así? Ah, esto es broma, ok.
Oh. A ver, uno dice, nada, y Juan no quiere que gane esto, lo ganará un... ¿Qué? No, ¿sabe alguien qué dijo? Cuando estábamos así en problemas, como dije, es el servidor. Es algo... Yo soy de quitarte, no entiendo. Espérame, ¿eh? No pensé tanto de que me quedé dormida, gente. De que... nada, ¿qué iba a decir? O sea... Bueno, es problema de server, así que es muy... Espera, yo soy una persona que llevo años estudiando, hablo español fluidamente, así que no necesito nada de ayuda. Y aunque yo esté nerviosa... Oh. Ah, bueno. Aunque yo esté nerviosa, eso no significa que no sé hablar. ¿What? ¿Por qué hay gallinas? Mi familia. Cuando yo canto. ¡Oh! Eso es algo... No se puede evitar. Ok. Es inevitable, mi gente. Entonces... Ay, ya me olvidé que quería hablar. Es inevitable. Sí, shoganai. Eso quería decir en español ya. Entonces. Bueno, esto sí, ya no. Vamos a besuquearnos y ya. Sí, no se puede evitar. Es inevitable. A ver qué dice. ¿Qué está pasando? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Gente? ¡Dúdaro! ¡Ojo, gente! ¡Música de mazo! ¿Quita? No confíes en nadie. Tranqui. Eso me enseñó bien locochón. No confío en nadie. Quita. ¡Onegai! Si funciona, funcione. Y si no funciona, pues. Estoy aprendiendo japonés. ¡Oh! ¡Gambatte, ne! ¡Kimi nara dekiru yo! A ver, ¿qué dice? Prodecir con puntos de canal. ¿Morirá hoy? Obvio, maquinola, no, amigao. ¿Por qué? ¿Por qué hay? ¿Por qué hablan de portugués ustedes? O sea, sabía que ustedes son inteligentes, pero ¿cómo que hablan portugués? ¿Cómo que no, amigao? Yo confío. Segundo idioma. Mira tú. ¿Saben? Cuando me di cuenta de que cuando alguien habla en portugués o toca algún tema de Brasil o Portugal, el chat se llena de K. Y me pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hablo en japonés? ¿Por qué no se llena de W? Porque los japoneses cuando se ríen, escriben W. ¿Mm? Sí, W así. Y en caso de español sería jajaja, ¿verdad? Con J. Oh, sí, ksaksa también se escribe ksa, que sería pasto. Sí. Muy bien. ¿Sabían que yo tengo una amiga de Tailandia, no? De Thai. Y en su idioma, cuando se ríe, escribe 5. Porque creo que 5 se pronuncia ja y suena como risa. Entonces se cría 5. Ay, me encanta. ¿Saben que me encanta esta interacción de muchos idiomas? Aprendimos una cosa, ¿eh? ¿Sabían? Sí, ustedes son inteligentes.
Y a ver, una cosa más que puedo decir. Bueno, no mucho. Y en portugués caca casi. ¿Sabe que cuando hablo con mi amigo chileno? No sé, porque ya me contagio. Dios. Me río y escribo guacacacaca. ¡Ay, baraca coche! ¡Guacacacacaca! Dios mío. No me hagan caso. Nova es de Chile, pero él no habla como chileno. Él habla muy neutro. Muy neutro. Dios, hace calor. Me quito. Ah, en Corea. ¿Cómo se pronuncia eso en coreano? ¿Cómo? ¿Quién es Nova? ¿Quién es Nova? Un amigo mío. Risa de VTuber. Hoy es un día de tradición y fiesta, ya que inicia el centenario de los juegos Hunt and Run. Toda la capital de Pangea está realmente entusiasmada, mientras espera la llegada de los participantes a la arena. Dentro de poco, todos los participantes llegarán a la arena, donde 179 de ellos morirán para que uno solo consiga la gloria eterna. ¡Qué gráfica! ¡Mi momento favorito en el año! ¿Qué tal el audio? ¿Te da curiosidad, Cristina? ¿Quién será el ganador? ¿Será un joven o una joven? ¿Quién será la persona que esté en boca de todo Pangea por vencer a 199 participantes? ¡Ya quiero que inicie! ¡Súbela un poco! Todo eso lo averiguaremos al final de estos juegos, Cornelius. Pero ya mejor no hablemos del futuro. Hablemos del presente para recordarles a todos los espectadores las reglas y las condiciones en las que participan estos jóvenes. Al finalizar cada día, los participantes deben buscar las respectivas guaridas o refugios donde deben resguardarse de la tormenta. Ya que si los jugadores son expuestos a la tormenta, las probabilidades de que mueran son muy altas. ¡Uy, qué miedo! Pero, ¿cómo sabrán los participantes que se acerca la tormenta? Pues muy sencillo. Cada participante puede detectarlo por su brazalete. Este será el responsable de anunciar a los participantes de todos los cambios o retos importantes que irán sucediendo durante el juego. Su brazalete será su mejor amigo y aliado en estos juegos. Y hablando de aliados, sabemos que en estos juegos venimos a luchar, no para ser amigos. Por ese motivo, las alianzas serán monitoreadas, permitiendo un total de 4 personas por alianza como máximo, y estas podrán registrarlas desde su brazalete. Aunque en ciertas ocasiones estará habilitado el pacto de caballeros, el cual será un periodo donde estarán prohibidos los combates, así que ese tiempo será muy útil para poder esconderse o encontrar su próxima víctima. Yo quiero ¡uy, ese cuántos arma. Detalles! Ya quiero que lleguen los participantes, así arma. Que esperemos con la paciencia, que evidentemente no tengo, la llegada a la arena. Hola, ¿cómo te sientes? ¡Ay! ¡Mi amor! Entiendo que estás un poco nervioso, pero recuerda que debes hacer siempre lo necesario para sobrevivir. Espero que confíes en tus capacidades como yo confío en ti. Yo también confío en ti. ¿Está bien? Sí, adóptame. Mamá. Bueno, antes de que te vayas a la arena, quiero entregarte este brazalete. ¡Oh! ¡Anillo de compromiso! Donde podrás comunicarte conmigo. ¡Ojo! Eso es para que no me extrañes en la arena. Extraño. Intentaré ayudarte con todo lo que esté en mis manos. Ok. Mucha suerte. ¡Ay! ¡Kawaii! ¡Qué sexy! ¡Jessica, God! ¡No me abandones de nuevo, mamá! ¡Ojo! ¿Qué? 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 ¿Qué
golpecitos al espacio. Casi rompí el teclado. Uno dijo, cuando yo dije, ay, te amo, Jessica. Uno dijo, son píxeles. ¿Y yo qué? Soy un dibujo. ¿Tú qué haces aquí? Respeta a Jessica, ¿eh? Respeta. Día 2. Baño de sangre. ¡Baño de sangre! ¡Uy! Ya va. ジャンプできないんかこれ。No, no puedo correr. Hola. Hola. ¡Y a todos! Hola, mi gente. Suerte para todos. Shift. これ shift できないけど、me pregunto si me ven. Soy la única estúpida que estoy bajando la cabeza en vida real también. Dios, hay que ver. Mientras puedo. Ah, vaca. Mientras puedo. Dios, está en teclado japonés, mi mierda. Dios. Ok, mientras vamos a ver esto. Soy la única estúpida. Bueno, más tarde hablaremos sobre eso. Ah, これめっちゃいいじゃん。Ok, aún tengo tiempo. Yo quiero llegar a hacer estos. Ok.Tener esto ya. Vamos por ellos. Estos. No, no habrá espadas, ¿no? Oh, sí que habrá. Que aquí hay un montón de tryhards. Si es espada, no tengo mucha confianza en mí. Al principio, como que podemos tener cuchillo.Cuchillos y tener como sabubuki, tener como sabu. Matata na, これは. Ok, no, no puedo correr. Revisa tu voice chat, maji. No, no, no hay nada.¿Cómo que voice chat? ¿De qué me habla? Ve el mapa. ¿Cómo que voice chat del juego? No hay nada. Te juro.Oh, ¿alguien está hablando algo? ¡Ay, puta! No, en serio, lo odio tanto. Estúpido. Ah, oh, por suerte, no, igualmente, gracias por avisarme, que estaba en otra configuración. ¡Ah, bicristo! Dios, gracias. igual, me ayudó. Thank you.Aquí habrá un montón de ítems. Quiero mear. Oh no, ¿por qué ahora? Oh no, quiero mear. Ah.
Gente, lean la regla de que no se puede. Hay una palabra eso, pero en japonés se dice hato. ¿Me pueden ayudar? Creo que tengo entendido. ¡Hola! Estamos a punto de comenzar. Es momento de que decidas muy bien tu estrategia. En cuanto suene el cañón, todo dependerá de ti. Oh, chico. Primero estos. Lo mínimo. Ya. Lo mínimo. Yoroshiku. ¿Puedo confiar en ti? Estamos hablando por telepatía. Telepatía. Filosofía. Estamos tan conectados. Lo que ves enfrente de ti es la cornucopia. Al sonar el cañón, el pacto de caballero estará desactivado, lo que significa que pueden atacarte. Te aconsejo no arriesgarte y alejarte todo lo que puedas al iniciar. O puedes ir a atacar si así lo prefieres. Uy, los traigas. Yo estaré en la esquina, ¿eh? Yo no confío en nadie. Tranquilos, gente. Voy a disfrutar esto como máximo. No vayas al centro. Aquí no. Entonces, aquí. Gente, ¿qué opinas? Si, mi idea es ir allá. Moderadores, cualquier cosa, si yo estoy cometiendo un error, por favor, dígame. Ya va, mira. Te deseo mucha suerte. No me dejo hablar, ok. ¿Allá? ¿Cerca hay agua tal vez? ¿Habrá agua por acá? No creo. Porque necesitaré agua igual. Tal vez así. Tal vez así ir recogiendo, haciendo cosas. Y cuando tengo...
vale. Dios. Igual. Cabo y voy, cabo y voy. Tranqui, mi gente. Tengo una pregunta. ¿Era arena o palos? ¿Era arena o palos? A ver. Madera. Madera. Es voy allá, ¿eh? ¿Qué? Las ratas están bajo de tierra. Sí, la música está guapa, ¿eh? ¿Cofres, verdad? Me arriesgo, ¿eh? Arupoi, Pascal. Que haya comentarios japoneses, pues resalta un poco más, así que. ¡Algo! Aquí nadie me va a encontrar. Queridos participantes, daremos inicio al pacto de caballeros. ¿Qué es eso? Consigue una roca para cavar grava. Ya tengo. Pero no importa. No se puede matar. ¡Dios! ¡Dios! Nightfire, ¿eh? Nightfire da kido. No, mejor. Ni confío en mí misma. ¡Ay, no! ¡Estoy! ¡Es estúpida! ¡Ya va! ¡Mate! ¡Rocas! ¡Nakune, Coco! ¿Rocas? ¿Nakune? ¿Dónde puta hay rocas? ¡Aquí no! ¡Aquí no habrá rocas! ¿Si hago? Sí, lo tengo, pero tendré que conseguir de nuevo. ¡No! ¡Murió! ¿Pero cómo? ¿Cómo? Has conseguido una roca. No, úsala para no sé si grava. Es bueno, ¿eh? No sé si es bueno lo que he hecho. No sé si es bueno. Has conseguido pedernal. Úsalo ¿qué? Para conseguir fibra vegetal cortando hierba. Has conseguido fibra vegetal. Ok. Has conseguido palos. Ok, necesito.
4 marcos de madera para crear el marco de fabricación. Yo creo que habrá en otras casas, pero igual, no. Puede ser que haya gente cerca ya. Me estoy acostada aquí. Uno más, ¿no? Para hacer esto. Igual, no me puede matar, pero yo ya no confío en nadie. Ah, uno más. Yes. Dos. Hay que farmear lo máximo aquí. ¡Tanoshii na, kore! ¡Ah! Divertido, ¿eh? De... ¡Mo daijoubu! Ok, ¡mo daijoubu da tomo! Odio por no haber jugado Minecraft antes. Has conseguido los marcos de madera. Úsalos para crear el marco de fabricación. Elabora un marco de fabricación utilizando 4 marcos de madera. Has conseguido el marco de fabricación. Este te permitirá crear objetos más elaborados. Construye una herramienta usando el marco de fabricación. ¿Cuál es la herramienta? Pico. Genial. Sí tengo. Genial. Has conseguido un pico. Úsalo para minar roca y minerales. Minar roca. Elabora tela utilizando 9 fibras vegetales. 9. ¿Por qué no me da nada? Yo. Necesita, sí, voy, bebé. Luego me di cuenta. No se preocupen que soy... Has conseguido una flecha. ¿Qué? Puedes dispararlas con arcos y ballestas. Mate. Tranqui, que ya tengo mi cosa. Ya estás conectada a este servidor. Ya va, mi mente. Tranquila. Pica con el pico, ¿tú crees que va a salir? A ver. Si sale en un milagro. No, que no va a salir. Ni... Palo. ¿Cómo se conseguía palo? Plantas. Aquí. Ok. Y usando... Esto no voy a usar ahora, esto lo uso. Usando esto era arena. Ay, mucha información a la vez. ¿Por qué no me sale pedernal? ¿En qué posición estoy? ¡Ah! ¡Mate! Gente, perdóneme, que estoy mostrando mi lado muy tonta ahorita. ¿Qué debo hacer? Telas. Vaya. De la nada me atacó toda la ansiedad. ¿Claro? ¿Por qué no me sale nada? Vale, no sea malo. Mate. Shh. Pedernal, hojas. Y pedernal es aquí. Dios, léenos. Has
Ustedes van a tener la ansiedad máxima hoy, ¿eh? ¡Ah! ¡Mo! Porque ni yo tampoco me soporto. Nada, ¿quién no va a soportar a esta muñequita si soy tan linda? Puta, cállate. ¡Soy Natish! ¡Bienvenido! Suficiente pedernal, así que... ¿Qué jeringa? ¿Qué jeringa para meter dónde? Y con... ¿Core de? Así. Voy a limpiar todo bien, ¿eh? Para no estar... Ok, aquí es un buen sitio. Ya, ya no. ¿De cómo se hacía tela? Puta. Se hacía tela de esta manera. Ok, todo completico. Completico. Has conseguido tela. Esta te permitirá crear objetos más elaborados. Ok, ¿y ahora qué toca? Dios, ¿cuál? Ya tengo. Elabora una cantimplora para guardar agua potable. Ya, sí que tuve suerte, ¿eh? Okay. Has conseguido una cantimplora. Puedes guardar en ella varias raciones de agua potable. Elabora un taladro de arco para encender fuego en una fogata. Hacha es necesario. ¡Para! A ver, abune. Dejé esa mamada allá. Venikka. No creo que me persiga. Uy. Abunakatta, imano. Podía haber cazado, pero... ¿Qué le pegó? Me pegó un monstruo. Ya, daishabu. Koko ni ireba daishabu. ¿Are? ¿Saben que entre animales se entiende? ¿Cómo puedo recuperar vida? Sin efecto, puta madre. Necesito agua. Necesito agua de todas maneras. ¿Qué podré comer? ¿Hongos permitirán? Yo creo que... O podré comer ya. No creo que sea bueno. ¿Ves? Mejor hay que cocinar. ¿Cómo se cocinaba, gente? A ver, hoguera. Ya va. Está en español. ¿Hogata? ¿Esto qué es? Tabla de madera. Tabla de madera. ¿Ahora? ¿Por qué no me deja dejar esto? Qué raro. Son cuatro marcos. Necesita cuatro marcos. ¡Ah! ¡Kso! ¡Honto da! ¡Gomene, minna! ¡Bikuri shatta! ¡Daijoubu, daijoubu! ¡Se puso pesado, eh!
大丈夫. Daré lo máximo. Sí, estoy buscando, pero... ¡Yabai! ¿Rezo a Dios? ¡Oh! ¿Y eso qué iba a decir? ¡Dazabu! Si hay algún coco o algo así, sería una buena idea. Otro. ¡Gomené! Hay que sobrevivir. ¿Da afecto? Ya va, estoy sudando, en serio. Uno más. Uno más. いらない。いる。 あ、 no, era así. ¡Ya, Duolingo! ¡No me hables, Duolingo! ¿Sabes qué me dijo Duolingo? ¡Hola! ¿Has dejado tu sesión de inglés? ¡Por favor, retoma! ¡No, no quiero Duolingo! ¡Ahorita no! ¡Que estoy ocupada, Perdón, porque tengo enfado con Duolingo. Yoshikita. Ok, estaré seguro de que... ¡Por un serpiente! ¡Uenitajo gayo kuneja! ¡Mate! Si esto necesito. ¿Se cargó? Ok. Yo creo que sí ya se cargó, ¿no? Ok, ya se cargó. Me alejo porque cuidado. Cuidado aquí. De. Ato a fogata tsukutte. Toriniko yaku. Muy bien. Toriniko ichi mi chikin. Perdón. quiero. Tala de madera, entonces. Acha. Dios. ¿Era así, mi gente? ¿O era así? Yo creo que era así. ¿Venas? No, primero voy a comer. Escuché un búfalo, ¿Escucharon eso? Alguien dijo ¡buf! Tengo un perro llamado Chibi. ¡Pero no! ¡Tú no! ¡Tú no hagas eso que me asustas! Has conseguido un hacha. Úsala para conseguir madera talando un árbol. Sí, voy. ¿Con las vendas te curas? ¿Junto? Che, te miro cachotto, sore. Espera. Téngame mucha paciencia, ¿sí? ¡Vendas, wa! ¿Dónde está vendas? Esto es tela. ¿Qué es vendas? ¿Dónde está? Comida. Bendejas. ¿Tengo palos? ¡Vendaje! ¿Qué es vendaje, mi amor? ¿Comida? ¡Ah!
¿En la tela? Abajo. ¡Ah! Ok, Mitsukatta, gracias. ¿Cuántos tengo? Tengo dos. No puedo correr, no puedo correr. ¿Era con palos, gente? No, era con... No, de todas maneras no tengo, qué estúpida. Voy a buscar arena. Tal vez haya algo aquí. ¿Qué es esto? No. Que sí. Ay. ¿Habrá? Me metí en un lugar bastante sucio, yo creo. ¡Sí! ¡Estoy en ellos! ¡Recémonos ya! ¡Ya recémonos, por favor! Hay que correr igual. Yo no quiero estar aquí. ¿Cuánto más? ¿Cuatro más? Has conseguido una venda. Recuerda que hay muchos más objetos que te ayudarán a curarte. Mucha atención. Suelen estar en cofres abandonados o airdrops.
Puta palo, ¿cómo se conseguía palos? Maldición. Misión, cría. Dios, ya está. Al menos no morí de manera patética, ¿eh? ¿Por ahí en cono? ¿Era así? No, no creo, era así. Uy, escucho algo. Me quedo aquí, siento que es seguro. Ok. Oh, uno más. Puedo hacer más vendas, pero primero comida. Primero comida, ¿eh? Te juro, puedo hacer más vendas, pero primero comida. ¿Cómo era? ¿Fogata? Gracias por la paciencia, gente. Has conseguido una fogata. Con ella podrás cocinar comida y otros materiales. ¿Esto qué es? ¿Cómo puede ser? ¿Quemar? ¿Cómo se hace quemar? Esto ya no entiendo. Ah, o sea, ya conseguí fogata, pero... ¿falta? El palo. No, con el anterior. ¿A la izquierda? Espérame. Con el arco. Ok, está bien. El arco. ¿Entendido? Por si acaso, si viene bicho... Yo no quiero dejar todo. Ay, yo creo que he destruido, ¿Cómo que se destruye esa mamada? Gómenazai, grite fuerte, perdón, te desperté en una siesta, perdóname. No te molestaré nunca más, por favor, así que no me comas. No te molestaré nunca más. Nunca más no te molestaré, así que no me comas, por favor, no me comas. ¿Escucharon eso? ¿Por qué ya no puedo correr? Es por la comida. ¿La mesa yo dejé? No. No me asusten. La mesa yo no dejé. Es... Has conseguido un taladro de arco. Úsalo para encender fuego en una fogata. Ahora necesito fogata, Jessica, ¿eh? Usa una pala para cavar arcilla. Espérame. Ok, palo necesito doma. Sí, gente, necesito un palo más. ¿Por qué no me da? Está. Tal vez allá. What? ¿Qué es eso? ¿Mm? Ah, okay. Ya va, mi mente. Mi mente dice hello y otro dice good afternoon. ¿Sabe qué significa eso? Ni yo sé. ¡Ah! Esto yo hacía cuando yo tenía 14 años. Yes, nice. ¿Se cocina así? Le meto la comida y ya.
Oh, no. No tengo mucho pollo. Debía cazar más pollo. ¿Ya he cocinado? ¡Yoshi, quita! ¡Itadakimas! ¡Provecho, Meika! ¡Yoshi! Aquí será mi... Y... mientras, ¿qué puedo hacer? Ir cumpliendo más. Arcilla. Nani, arcilla te. ¿Qué dice? Usa una... ¿Podré matar? ¿Podré matar? ¿Podré matar? ¿Podré matar? ¿Podré matar? ¡No! Ok. Voy. Hay un bicho enorme ahí. Sí, armadura, como teníamos planeado. Armadura mejor. ¡Yokatta! ¡Qué buen momento! En serio, juro que varias veces me olvidé cómo respirar. Voy a ver Discord, ¿qué dice? Te juro, gente, juro que... Hubo un reinicio. Locochón dice, nos vemos mañana. Esperamos en el menú, o cerramos todo y abrimos desde el launcher de cero. Estamos esperando, espéreme, ¿eh? No, leyó el mensaje. Perdón, estuve muy concentrada en mí misma. Perdón, esperen en el menú, dice. Ok, vamos a esperar en el menú. Vamos a esperar en el menú. Ay, ¿alguien puede acompañarme? Voy al baño. ¿Ikoukana? Yo estoy, ¿te quemas? En serio, menos de 30 segundos vuelvo, ¿eh? Porque voy a hacer pis. ¿Me da tiempo de hacer pis? Yo también le pregunto si puedo hacer pis. ¿Puedo mear? A ver qué dicen. Sí, ok, chao. Hola, mi gente, volví. Okay, tadaima. Gente, ¿se acuerdan cuando estábamos haciendo stream normal? Y llegó mi amigo japonés a saludar en el chat. Y yo justamente volví del baño, ¿no? Y dije, ¡ah, irasai! ¡Oshiko shite kimashita! ¡Fui a mear! Y dijo, ¡oh, Dios! Y me dijo, ¡ya va! Como que lo espanté un poco, ¿eh? ¡Re rápido! Sí. Yo lavo la mano. Yo dije, yo ya me fui a mear. Y uno dijo, ¡pero Meika! Ok, hay tiempo para respirar, mi gente. Sí, mano limpia, mira. ¡Qué quitane! A ver qué dice. Otra cosa es abrir el menú de crafteo. Vamos a reflexionar. Es mejor hacer un cuchillo, ¿no?
Es mejor hacer un cuchillo y fogata, una vez que tenga el fuego. Fuego, dije bien. Una vez que tenga el fuego, ya se puede llevar, romper y llevar como poner dentro de tu poqueto, ¿ya? Ah, mira tú. Ah, no. Sí. Ah, mira tú, ok, ya. Asterisco se olvida en 5 segundos. Vamos a tener esto, hotai, eso, bendejas, ventajas, berenjena, no sé cómo se diga en español. Vamos a esperar, vamos a crear tanto porque eso se puede hacer con yuyos, telas y ya. Mucho, mucho, hacha y cuchillo. Ya se puede entrar. No se puede entrar aún, a ver. Por favor, que aún no hice la respiración para calmar mi ansiedad. Consigue una roca para cavar grava. ¡Ay, está! ¿Hola? ¿Hola? Estamos en la sala de... Usa una pala para cavar arcilla. ¡Ya va! ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Ni respiré! ¡Me estaba siguiendo todo este rato! O sea que... ¡podría haber sido morida! ¡Ipa! ¡No se dice morida! ¡Muerta, puta! ¡Te dije! Pasó. Entre tú y yo. Yo creo que aquí no es un buen sitio, ¿Dónde podré ir? Allá tal vez. Si sigo viva. Milagrosamente. Tengo... Sí, F fogata. No podía volver a fogata porque estaba ese cocodrilo enorme. Podemos hacer de nuevo. Ni palo tengo. ¿Me da tu palo? ¿Me da tu palo, gente? ¿Eh? ¿No? ¿Por qué? No sea malo. ¡Oye, para un poco! ¡Te dije que no me acoses! ¡Te van a odiar, ¡No vas a tener novia! ¡Morirás virgen! ¿Eso es lo que tú quieres? Pues no, ¿verdad? ¡Escucha mi consejo! ¡No seas acosador! ¡Maldita sea! Me voy allá, no veo cocodrilo. ¿Mientras bueno? ここな。お。どんでしとい。うん、ティネウナフォーマララエスタ。¿Bambú son palos?
funciona. Sí, la comida es cierto. Eso sí es cierto. ¿Qué es vallas? Vallas atrás. ¡El rojo! ¿Qué dicen? ¡Hábleme en un idioma! ¿Qué quiero? ¿Quiero eso? Para. Ayúdame. Te juro. ¡Te juro! ¡Ayúdame! ¡No sé qué es esto! ¿Qué es esto? ¡No puedo salir! ¡Ah! ¡F! ¡F! ¡Ah! やばい、どうすればいいの私。 No puedo correr fuerte. ちょっとここで大丈夫。 Vendas primero. ¿Qué se puede? Sí, estoy en ellos, ¿eh? Que haya sobre algo. No, estúpido. El palo lo necesito. ¿Ya tienes bambú? ¿No, sí? No, no tengo. Tendré que hacer 6. Ya va, sí que falta palos. ¡Va! ¿Bambú te curé? Oh. ¡Qué troll, eh!
escuché una moto. ¿Estaba tan cerca y no me atacó? Ya va, ¿cómo se come eso? Ya va, muri. Sí que está cerca. No me sigas. Sí que está cerca. Mira, que si me sigue, llegue. ¿Me escuchaste? O sea, ser gay no es malo. ¡Sí! ¡Dios! ¡Dije gay y apareció tres cocodrilos! ¡Para! ¡Mate! ¡Ah! Salió un buen clip, ¿eh? Si me sigue gay, ¡pum! Aparece tres cocodrilos. ¡Hey, gente! ¿Eh? Creo que valió la pena mi muerte, así que difundan estos clips. Que está muy gracioso. Sí, que tengo una palabra de que el evento está bastante bueno. Lástima que no he podido llegar a hacer un piu-piu, pero voy a sugerir una idea. Quiero un completamente Valorant, modo Valorant o Apex, lo que sea, en Minecraft. Eso es lo que quiero. Gigi, thank you, Ina, arigato. Ya, shoganai. Ni modo, mi gente, sale LOL. Buen trabajo a toda la persona. Aprendí una cosa. ¿Cómo se llama? Baceta es berry o berrena. Bueno, no aprendí nada en este... no aprendí nada en este stream. ¿Cómo se llama berry? El rojo, ¿cómo se llama en español? ¡Vaya! Ok, no sabía. No sabía, en serio. No sabía que es vaya. Así que yo me quedé como re perdida. Como que... ¿Vaya? ¿Qué es vaya? La gente está escribiendo mal. Porque la única palabra que sé, vaya, es en B corta. Así como, ¡wow! ¡Vaya! Y la gente no están escribiendo bien y está escribiendo en B larga, yo pensé. Pero era una palabra. Así que sí. Berry, de esta. ¡Ay! Thank you, mi gente. ¡Scareta! ¡Ah! ¿Qué? Ya reacciono todo mal. ¿Qué pasa, mi hijo? Ya ne, minna. Thank you, arigato. Puedo besar a todos. A ver, ¿dónde hay chicas en este chat? Yo no tengo problemas en mandar besos a los chicos, pero a las chicas quiero dar un beso directo. ¿Mm? No, no hay. ¿Ah, no? ¿Sí? ¿No? ¡Sí! ¡Ah! Ahí está. ¡Yay! ¡Dios! ¡Ah, Gigi! ¿Qué pasa, mi hijito? Ok. Voy a buscar... ¿Nanda? Voy a buscar comida. ¿Y qué tal si vemos? Vamos a ver. Me encantaría reaccionar. ¿Cómo reaccionó las personas? Vamos a ver clips todos juntos, ¿eh? De ayer. ¡Nah! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos ya nada! Ya vuelvo en segundos. ¿Qué puedo poner mientras para que ustedes puedan disfrutar? Voy a poner un temazo.
No me mires. ¿Cómo que mis hojas? ¿A qué te refieres? Hoy hace calor. Me cago... A ver, ¿qué dice? Siempre serás el mejor para mí, a pesar de ser manca. Eres la mejor para mí y para muchos de todas formas te queremos. Ah, muchas gracias. Amor y látigo siempre vienen juntos, ¿eh? No importa cuántos amor expreses a Meika. Sí o sí debe haber un látigo para que no se sienta avergonzado. Así es. ¡Activa alertas! ¿Está activado? A ver, ¿dónde me? No. ¡Teco M! Igualmente a todos. Igualmente a todo, todo, todito, todito. Igualmente a todo. Igualmente a todo. Os quiero muchísimo. No. No, no me digan. A ver. ¡Está activado! ¡No está activado! ¿Qué? ¿Por qué? Hola, soy Nao Chiquitriki, thank you. Yo, a ver, déjame preguntarlo. Mod, ¿ustedes desactivaron o algo así? Lo hiciste muy bien, ¿verdad? Que una manca como yo, con una manca como yo, sobrevive el segundo día. ¿Es como? ¡Oh! Este es mi primer stream. Bienvenido, espero que tú puedas sentir... tú puedes sentir... Bien. Qué buena participación. Muchas gracias, Jack. Muchas gracias, muchas gracias, arigato. Qué lástima de que ustedes no están apareciendo aquí. ¿Qué pasa? ¡Ay, Juanes! ¡Ay, mi Discord se crasheó! Zero G. Meika, lo hiciste bien. ¿Te pusiste nerviosa? Sí, siempre me pongo nerviosa. Pero duraste lo mismo que Chocas. Y esa planta estaba envidiosa de tu éxito. ¡Eh! ¡Que me diga que duré! ¡Hijo Saracatumba, maraca mierda! ¿Qué? ¿Por qué andas gritando tú? ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Espérame! ¡Hombre! ¡No! ¿Llegó? ¿Llegó? ¿Llegó el paquete en mi casa? ¡Nadie lo recibió y se fue! ¡Hombre! ¡No! Debo decir a Mai. Es que yo vivo con mi amiga llamada Mai. ¡Ya ve! ¡No! ¿Por qué? Ni siquiera bajaron del auto para tocar timbre. Estaba tocando bocinas. ¡Ay, my God! No sé. ¿Puedes reiniciar Disco, sí? O le secuestro a Mai. Me da mucho miedo, ¿eh? F paquete de May. No sé ni qué pedí, la neta. Ah, siento que puedo respirar en paz. Dios mío, tremenda ansiedad. Uf. Son... ¿Qué? Son unos giles. Tampoco te enfades tanto. Tampoco te enfades tanto. A ver, ¿qué está pasando? ¡Ah! ¡Apareció! ¡Qué buena participación! ¡Gracias! No, moderadores, no, era el problema de Twitch, nada más. Gracias, Pobis, muchas gracias. Pidió novio por Amazon. Ah, con razón nunca me llega. ¿Sabes qué? Yo quiero sentirme bien. Quiero sentir feliz. Respirar. Y tú vienes... Meika, lo hiciste bien. Te pusiste nerviosa, pero duraste lo mismo que Socas. Y esa planta estaba envidiosa de tu éxito. Éxito. Thank you. Muchas gracias. Que sí, ¿eh? Me alegra mucho de que yo... llegué... al mismo, morimos al mismo tiempo del Chocas. ¿Saben por qué? Tengo mucho que ver con el Chocas, ¿eh? Tengo mucho que ver con el Chocas. Muchas, se volvió un poco, como que hay muchas visualizaciones del clip. Ay, no me gusta entrar a Twitch cuando estoy haciendo stream, pero... ¿Cómo puedo ver? A ver. Meika Clips. Imagina ser la única planta que participa y morir por otra planta.
rompiendo records una vez más. ¿Verdad? Soy muy bueno. ¿Dónde está? Hola, Meika. Hola. Soy Juanes. ¡Hola, un chico Juanes! Que estuvo en contacto contigo de parte de moderación. Me da muchísimo gusto que hayas participado. Tu perspectiva fue muy divertida. Te quiero mucho. Nos volveremos a encontrar en el futuro. Un saludo y buenos deseos. Gracias, muchas gracias. Qué amable. ¿Se acuerdan de Juanes que ayer yo le llamé para configurar micrófono? Soy la abuelita que ni sé configurar. Pero ojo, muchas gracias. Meika, duraste mucho más de los que todos te apostamos, así que eso es bastante. Siente feliz por participar y que dejaste demasiados buenos clips para todo el año. Arigato, muchas gracias. Pasen clip de chocas. Esto estoy pidiendo. Muchas gracias. Quiero llamar Richard. Quiero leer tu nombre. Casado Kuro, thank you. Oigan, que me digan que nos vemos en el futuro, eso me da mucha confianza porque siento que podré estar en otro evento más, no sé, no lo toman de esa manera. Muchos hispanos juegan Minecraft. Y yo como que, ¿qué? Aquí, a ver si puedo poner. Me pondré chiquita. Mucha suerte para todos. Voy a desear un suerte para todos. Suerte para todos. Y si tiro beso. Voy a tirar beso. Voy a ser atrevida. Ahí está. Gente, vean esto. Vean esto. Aquí. Oigan. Esta. No. Esta cara está muy concentradísima, ¿eh? ¿Se dieron cuenta de que tengo un avatar que, wow, se mueve mucho, que se capta bastante mis expresiones? Estas expresiones... Esto lo estoy haciendo yo. Y mira la cara de pendeja reconcentrada aquí. ¡Ya! ¡Podía aprovechar! ¡Qué estúpida fue! Maté al Chocas. ¡Maté al Chocas! ¡No puede ser! Y ningún momento dije puñeta. Cuando estoy muy nerviosa, tengo esa costumbre de pedir disculpas. No sé a quién. No sé a quién, pero... Pero tengo no sé. Estoy chata. Ok, mátame. Sí, gracias. Pero fui muy, ¿eh? Y eso que no viste cómo se puso a renegar. ¡Maji! ¿Es cierto? Hábito japonés. Puede ser, ¿eh? Los japoneses siempre piden disculpas. Es cierto. Cada tanto, no importa sea el contexto. Por ejemplo, ¡ay, muchas gracias! ¡Ah, sumimasen! ¡Arigato gozaimasu! Cuando quiere pedir disculpas, sumimasen. No sé. ¿Dónde está Sancho? ¡Emma! A ver, TikTok. Sin duda no podrás haber sido una pro player, pero sin duda los momentos más tensos fueron increíbles. Sin duda fue cine. Estamos orgullosos de ti, Meika. Sin duda tengo el presentimiento que no será la última vez que estarás en este tipo de eventos. De igual manera, tus brotecitos estaremos aquí presentes. ¿Sí o no, chat? Imagínate que te digan no. Estoy segura, que te digan no. Pero en el fondo dice sí. Gracias. Thank you. Sí, por supuesto. ¡Ah, qué lindo! El que diga no, aquí. Clarísimo, que es injugable. Es injugable. Va lagadísimo, chicos. ¿Dónde fue? ¿Aquí, tal vez? Este pop de chocas. Tengo que esperar a que se pare. O es que va lagadísimo. ¡Fuerza, tú puedes! ¡Nice! ¡Hala! ¡Tremenda puntería! ¡Nice! ¡Sugoi, sugoi, sugoi!
ahí. ¡No mueres! ¡Dios santo! ¿En qué minuto fue? Tanto vecino. Ay, pero uno tiene que tener en cuenta de que es el servidor y de muchos países están participando, ¿eh? Eso tenemos que tener en cuenta. No, no se muere nadie, tío. En los clips del Discord están los pops de la gente con quien interactuó contigo. Sí, voy a ver ahora. Incluyendo el Soca Renegando XD. ¿Más? Sí. Fue cine. Espera, estoy... 2 minutos 45, dice. Aquí. Se viene, ¿eh? Sí, recuerdo este sitio. Vale, mierda, he llevado una kill. ¡Ahí estoy yo! Vale, está bien. Tampoco lo renegó tanto. Dijo que está bien. Dijo que está bien. Lo maté, pero no me reinsultó, aunque esperaba un poco. Me cago en mi madre. Vas que valgadísimo. ¿Ves que dijo que está bien? Le gustó. ¿Le gustó? No, mejor me callo ya. Mejor me callo porque quién sabe. Porque te juro que no me esperaba que iba a pasar esto. Espérame, ¿eh? En serio, la gente te ve. Yo pensé que nadie me ve. O sea, me refiero a que nadie me iba a dar bolas o reaccionar a mis clips o algo así. Pero es como, no me esperaba que iba a reaccionar a Meika normal, entre paréntesis, fuera de contexto. ¿Cómo te sentiste al hacer esa hazaña? ¿Qué significa hazaña? ¿Araña? Meika por... Chocas por Meika es real. Dios, gente. Ay, no. Mi iPhone... ¡No! ¡No! Y ahora tengo la cara de... Jijijijiji. Sí. Jijijiji. Sí. Chocas por Meika. Sí. ¡Mira! Justo la aplicación de mi avatar se crasheó. Y me quedé con esta expresión. Dios mío. Es que... No estoy confirmando, pero la cara de Avatar dice que está confirmando. No, te juro que no. Dios, ya docio. Sí, tengo la cara de Anya. ¡Tengo la cara de Anya! Ok, voy a seguir. No voy a esperar que mi celular... Eso. Mira. Mira, gente. ¿De Latinoamérica? Mucho gusto, Ian Juan. Nada, muchas gracias. Meika, sonríe si te gusta el sarcasmo. ¡No! ¡Para un poco! ¡Espera que no aproveches esta! ¡Eres malévola, eh! ¡No aproveches esta situación! ¡Gakie! ¡Ya ven a Sae, Tony! ¡Dios mío! ¡Dios! Vean este clip. Fue de hoy. ¿La de Latinoamérica? Mira, estoy durmiendo ya. Mira que dormí, eh. Estoy durmiendo. Estoy en Juan. Nada, muchas gracias. O habla todo bien español, ¿no? ¡Gracias! No, gente, en serio, soy una tonta. ¿Cómo voy a decir Gobusata Shitemazo a un hispano? O sea, está bien, pero debía decir en español. Debía decir en español. ¿Cómo se dice en español Gobusata Shitemazo? Deep... No. ¡Auto de mierda! ¡Cállese! Espera, ¿eh? Es algo de un saludo para persona mayor. Español. Spanish. Maten, ¿eh? Ya te digo. Gobu
しておりますわ。 No, no, no me puta. No, 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 no me, no me jodas. Espera, voy a buscar el verdadero significado de gobusata shitemasu. Gente, gobusata ¡Ah, encima lo hablé mal en japonés! Parpadea si no te gusta el socas. ¿Sabes qué? Yo lo quiero a todos y ya. Yo amo a todo el mundo y ya. Y ya, ahí está. En serio. Yo amo a toda ella. Ya, ya va, ahí está. Final feliz. Mira, gente, ¿qué significa gobusata shitemasu? Es como ha pasado tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿Tanto tiempo en qué? ¡Es tu primera interacción, Meika 05! ¿Qué? ¿Tú has hablado con él en Navidad pasada antes de tu muerte o qué onda, no? ¿En qué momento he hablado con Yohan? ¡Nunca! Ni siquiera hablé en este momento. ¡Arigato! ¿Cómo que arigato? Ah, vale, vale. Es japonesa, pero sus padres se fueron a trabajar a Perú. Ah, coño, vale, 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 vale. Hostia, que es japonesa de verdad. Soy todo. Tampoco un me había fijado mucho en cómo decía el arigato gozaimasu. Pero. ¡Qué lindo! Cuando dijo arigato gozaimasu. Claro, vale, vale. Ok. Pero y lo de ponerse nerviosa sí que es meme, ¿no? ¿O no? Es meme, ¿verdad? Es meme, ¿verdad? Y. Es meme. Si él lo dice, es meme. Sí lo es. Un racista impresionante. Otra mano. Ah, bueno, es humor. Es claro, es que yo creía que era es un meme, ¿no? Como reacciona y como chilla. ¿Sabes? En plan, lo típico, tío. Como en los animes, ¿no? O sea, de. Pues me dio gracias y agradeció por mi vez. Muchas gracias. Ojalá no supiera la verdad. Es mejor, a veces es mejor saber sin saber la verdad y avanzar, seguir tu vida. Es mejor. A ver. No, te juro que no me esperaba que iba a reaccionar a esto. ¿Quién coño le pasó esto? Corre y te corres, ¿no? Para... ¡No! Estoy muy orgulloso de vos. Solo mira hasta dónde has llegado. Thank Mi you. Peruanita God. Y anime favorita. ¡Anime, Shana! No soy anime, pero bueno. Muchas gracias. Canto, pero más... Canto, imito... Hago algunas actuaciones, pero anime no lo soy, aunque algún día... El Matex, arigato. Algún día sí me gustaría ser un personaje de anime, pero ahorita no soy. A los en ingleses español, que corre y que te corres, aquí la traducción de idea, corre y te corre, ya. Bueno, entonces, ¿estamos listos? Yo creo que sí. Okay. Ale. No veo las físicas de Euphoria, ¿no? ¿La física de Euforia dijo? ¿Qué significa eso? La última parte no entendí bien. ¿Quiere decir que mi modelo mueve mucho? ¿O qué dice? ¿Ah? ¡Claro! ¡Ah! Mejor no lo busco. ¡Yohan! ¡Tú
yo aprendí de eso. Uy. Maía, moía. Moí. Ya. River me llamó que soy Pokémon. ¿Qué? ¿Aquí? Ah, bueno, pero esto es hoy. ¿Me lo podéis pasar? De corazón. Hostia, tenemos una cueva allí enfrente. ¡Ah, Meika! ¡Gracias por los bits! Los acabo de ver. Cueva, literalmente... Joder, me donan 1000 bits y me pones XD. Explícame el clip, ¿sabes? Por lo menos para entenderlo. ¡No! Quédate con duda. Olvídate, por favor. Por favor. Yo no quiero dar una explicación en algo que no puedo dar. Te juro. No puedo dar. No, sí puedo dar. Yo, Juan, tú dijiste... Corre y te corres en español, ¿ok? El nombre del evento en español sería Corre y te corres. Y yo lo repetí eso nada más. Dios mío. River dijo que parecía Pokémon. Ni siquiera hice una imitación de Pikachu que ni me sale. A ver. No, ya fue. No, quiero imitar a un Pikachu y sale Toad. Pi, no, en serio ya no me sale. Pi. Es que gente, ya no me sale la voz de Pikachu. Nunca me ha salido la voz de Pikachu. ¿Cómo es la voz de Pikachu? Es muy aguda. Pikachu. Peor. Chao. La imitación que hago es como una nandara. Nandara. Como... La imitación que yo hago de los personajes de anime son como esos seiyu barato que puedes contratar de manera gratuita para tu video de YouTube. ¿Qué quiero decir? No se parece para nada. Te juro. Pikachu. Pica. ¿Qué te pica? A mí me picaba el culo hace unos días. No se rasquen, porque el ano es la piel más sensible del mundo. ¿Ok? Ahora Pikachu. No, ¿por qué dije? ¿Cómo sabes? La gente experimenta cosas. Boca sucia, perdón. Te arde. No, hoy no. Porque, pero es en serio. Cuando uno consume mucho pimienta picante, te pica. Por algo dice picante. Itadakimasu. Que sí ha pasado muchas cosas, ¿eh? ¿Quieres más takis? Quiero. Soy masoquista. Dame takis. Me encanta. Ajá. Una palabra. Dime. Lo que tú quieras. Gente. Quiero que vean esto. El chat dándome corazón, diciéndome, ¡ay, qué adorable!
Yo me sentí más amada que mi madre, gente. O sea, que las chicas te digan. Que muchas chicas te digan. Sentí más el amor que mi mamá. Te lo juro. Y me asusté porque mi vida fue más así, entonces. Muchas gracias. Sí, yo creo que me dicen que soy adorable porque no me conoce bien, pero no vine a llorar. Pero igual, esto como que siento siempre de que cuando me mandan corazones, thank you. Fue una buena decisión seguir con la vida. Espero no poder no espantar. Ah, 間違えた. ここだ. あれ? Ahí está. No diré nada. Ya, minna, genki. Ya, minna, genki. Me recuerda mucho a la flor de Mario Wonder versión japonés. Porque Mario, esa flor en versión japonés siempre dice ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, minna! ¡Genki! ¡Uy, parece Pokémon! ¡Repite! ¿Cómo es? ¡Ya, minna! ¡Ya, minna! ¡Genki! ¡Es canon de que Mecha 05 es un Pokémon y es un Pikachu! ¡No! Ya va. Ya va, hontori. ¡Lo cambia todo! Arigatou gozaimasu, hontori. ¡Aquí! ¡Mai-chan! ¿Qué tal? Sí. Dios, la... ¿Cómo se notaba nervios? Estuve como... ¡Vocaliza, mujer! ¿Puedes decir Mai o Maggi? Ah, Mai. Sí, Mai. Me facilita más. Gracias. Me va a tu Mecha, ¿no? Encantada. Sí, me llamo Mega. Encantada, sí, encantada. Mucha suerte. ¿Dónde ves? ¡Oh, qué bonita! ¡Gracias por hablarme! ¡Ay, gracias! ¡Pum! ¡Se va! ¡Debo dejar de hacer eso, en serio! ¡Debo dejar de hacer eso! ¡Debo aprender a quedar y no huir! ¡Ya está! ¡La quiero de novia! ¡Oh! ¡Esta chica es japonesa! ¡En serio! ¡Es muy... ¡Es muy cookie! ¡Es muy cookie! Me da muchísima ternura, quiero achucharla. Achat. Es el TV que veía ayer, reaccionó gracioso. Vio a Ani, achachar qué. ¿Qué tal? ¡Abrazar! ¡Ey! ¡Abrázame! ¡Abrázame! Bresi, espero que le vaya bien a todos, Cookie adorable, achachar. Espera, creo que voy a decir una palabra fea. ¿Qué es cuca? O sea, ¿cookie para chicas o en general? ¡Achuchar! ¡Ah! ¡Achuchar! Cookie en general. Ustedes son unos cookies. Cookie, suena como cookie, galletas. ¿Vienen de galletas? Cuca es coño. Ah, vale. Cookie no es cuca. A ver, ¿qué dice? Cookie es adorable en España. Así como decir mona, ¿verdad? ¡Qué mona! ¡Qué mono! Ah. Buena. Ok. Cookie. Todos... si digo que soy una mona cookie...
Y si yo no sé la palabra, tomaré como que soy una galletita de mono. Mona cookie. ¿Verdad? Pero, qué bueno, esto voy a enseñar a mis amigos que están aprendiendo español. Galletita de mono. ¿No lo eres? Mira que he nacido en año mono, pero no soy mono. No sé subir en árbol. Ni salgo de mi casa. Ya salió muchos clips, ¿eh? Muchas gracias. Se murió, no lo vi. Tú viniste solamente para ver mi muerte. No te preocupes, yo también haría lo mismo. Yo también haría lo mismo. Yo también haría lo mismo. ¿Pero te gusta la banana? Me encanta. ¿Qué dice? En realidad sí te ves cookie y como para abrazar. Yo sí te abrazaría durante un buen rato. ¡Oh, muchas gracias! Muchas gracias. Yo máximo puedo aguantar 10 segundos de abrazo. No estoy acostumbrada. ¿Saben que en Argentina se saluda a besos? Cachetes, así. ¡Mua! ¡Mua! Yo cuando llegué a Argentina, sentí... Aumentó mi autoestima porque sentí más amada del mundo, porque todo el mundo me daba beso. Y me decía, gracias mi amor, gracias cariño. Y yo, ay, cómo todo el mundo me quiere. Dios mío, la narcisista. Ay, Dios mío. Lo siento, pues yo no puedo salir contigo, Dios mío, gente. Pero bueno, hablando en serio un poco, al principio cuando tú no estás acostumbrada. Sí. Al principio cuando tú no estás acostumbrada, sientes eso. Solo te pedí la hora. Mientras tanto, Meika. Ay, ¿dónde vamos a hacer boda? Lo hacemos con todos. No sos especial. ¡No! ¡La espantaron a la minita! Espantaron. A ver, hay otro. ¿En serio Nagreb creyó que soy... estuve hablando en inglés? Hay un clip de eso. Yo pensé que me estaba troleando. Era joda. Bueno, está bien. Pero sería gracioso, ¿no? ¡Ah, Digref! Perdón, es que no repasé Duolingo hoy. ¿Debo repasar Duolingo? Debo repasar Duolingo. Vicente, ¿de dónde eres? ¿Me escuchas? Quiero ver bien su outfit. ¡Ah, sí, tapa pezones! ¡Mira! ¡Qué bien pensado está este outfit! Vicente, ¿de dónde eres? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escuchamos. Sí, te escucho. ¡Qué lindo outfit! ¡Hola, mucho gusto! No escucho nada, ¿cómo? ¿Qué dices tú? ¡Hola, mucho gusto! ¡Tenés un lindo outfit! Thank you. Me ayudaría mucho si me hablas en japonés. Puedo entender. La quiero pegar, en serio, ¿por qué? La quiero pegar. Entender mejor. Oh, japonés, no. My friend knows Japanese. No te preocupes, hablo en español igual. Bueno, creo que intenté trolearlo yo, ¿eh? Creo que intenté. Oh, very well, very well. ¿Por qué sigue hablando en inglés al final? No sé, mi amor. ¿Quién no fue sé. Él? ¿Quién fue él? ¡No! 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 ¡Para! ¡Qué estupidez se hice! Es que se imaginan a la chica tímida, penuda o peluda, no sé cómo se diga. Abdus Chan, bienvenido.
Cuando interactúa con la persona, ve el piso nada más, así. Solamente el piso. Y se pone así. Y no te ve la cara. Soy esa. Por eso muchas veces como que no pude ver el nombre. Es como... Abduchan. Penuda. Ustedes van al salón de depilación. Tendré que pedir turno. Mira, te depiles o no te depiles. Eso es tu cuerpo y tú vas a decidir si vas a depilar o no. Yo personalmente, mi cuerpo, quiero seguir con la depilación láser. Entonces quiero... Ah, no se van. Es recomendadísimo si tú tienes muchos... Así, si no quieres usar mucho tiempo para tus pelos, pues sí. Ya lo dijiste, bella, sabemos. Por si acaso digo. Soy la... Ah, ya. Ok. Qué calor. Qué calor. Qué calor. Ok, mi gente. ¿Hay alguna más cosa que quiere hablar conmigo? Yo como que al fin estoy respirando. ¿Ya comiste? Sí comí, pero quiero calentar más la comida. En unas horas tengo reunión. ¡No te vayas! ¿Ya te vas? ¿Te bañas? No, o sea, hoy no. Aún. Ay, ¡ah, cierto! Que hay clips en el Discord. Para mostrar ahora Discord. Espera. ¿Dónde? Ah, ok, de Twitch. ¡No! A ver, ¿qué es esto? Ok, se descargó. ¿Es un archivo? ¡Ojo! 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 ¡Oh, esto! ¡Esto sí quiero ver! ¿Se oye? No. ¡Esto sí quiero ver! ¡No! ¡Otra vez mi modelo! ¡Ay! Espera, Espera. Voy a traer el cargador. ¡Está! Mi momento histórico, mi gente. Y momento histórico. Ya va, cabo. Ya va. Hasta los pajaritos están cantando, No mueres. No me jodas que no se ha muerto, tío. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? No sé si yo maté o cómo fue esto. No mueres. Pero yo no sabía. No me jodas que no se ha muerto, tío. ¿Yo lo maté? Sí, era por el lag, pero aún así, como que lo disfruté mucho. Oh my god. Ya va, Inakore. Ya. Nice. Dos veces. A ver. Está dando mucho. ¡No! ¡Sábado muy! ¿Cómo que el server está pesado? A ver. El server está pesado, dice. ¡No!
Déjame ser feliz. No, ese beta pesado. Entonces yo... Como que últimamente hay mucho server pesado, problemas de server, ¿no? Server... Ah. Yabai, ¿cayó? ¿Cayó Twitch o qué onda? ¿Y YouTube? Ah, sí, Twitch ahorita está muy activo, entonces vamos por YouTube un rato. Sí. Dios mío, esta persona ya hizo una recopilación. El pirata de los clips. Él publicó, a mí me apareció, porque yo veía su video y me apareció la notificación de él. De que estoy trabajando en recopilación. Y yo, ¿qué? ¿Ya? Sí, soy chico, tengo sorpresa. ¿Se oye bien? ¡Wow! ¡Vamos, ya somos amigos! Dios mío, Meika habla muy fuerte. ¡Chicos, me encanta personas con sorpresa! ¡Sí, vamos! ¡A mí me encanta personas con sorpresa! ¡Somos amigos de pitos! ¡Amigo! ¡Ah, la tremenda teta tiene tú! ¡Amigo de pito! Además, hizo una recopilación y pop de otra persona. ¡Eres un genio, pirata! Puedo hacerlo. ¡Oh! ¡No te lo llores! ¡Qué tan pechola! ¡Silencio, silencio! ¡Deja de llorar! ¡Ay, mi loco go! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Mi loco go! ¿Cómo? Hello, mucho gusto. No, otra vez tengo que ver. Mucho gusto, Juan. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. ¡Ah! No, me reaccioné así porque no creí que él me iba a saludar, ¿me entiendes? Me asusté. ¿Cómo estás, Esteban? No, hablaste mal. ¿Cómo estás, Esteban? ¡Dame, mátate! ¡Vení! Okay, veo que sí me di cuenta de que no es la palabra correcta gobusata shitemasu porque eso es... ¡Ay, tanto tiempo! ¡No, no es tanto tiempo! ¡Soyanai! ¿Echas de bola la V? Vale. ¿Qué me vas a dar o qué? Mucho gusto, yo, Juan. Hola. Nada. Espera. Mira tu premio. Mucho gusto. ¡Voy a dar justo y estoy sufriendo! Hola, Meika, ¿cómo estás? ¿Estás lista? Es nuestra primera interacción, Silver. ¿Es nuestra primera interacción, ¿eh? Hay gente que dijo. ¿Cómo que primera interacción? Fue la primera interacción que tú sabes de mí. En stream. Ah, bueno, en stream, sí. Por DM hablamos una vez, una o dos veces. Sí. En stream, sí, la primera interacción en stream, así en voz. ¿Primera? Sí, ¡no! ¡Es nuestra primera interacción! Sí, sí, cierto. Siempre quise hablar vale. Contigo, es que como bueno. Ha dicho, ¡ay, Meika! ¡Claro que no, Meika! ¿Qué te pasa? ¿Que sí, eh? ¿Estás lista, amiga? ¿Vas a ganar o no vas a ganar? Al final perdí. No, solo uno va a ganar, solo uno. Pues yo gano. Mira. Ah, no me escuchan ustedes. Sí, date. Pero me voy a configurar, sí. Va. Me voy a dar una voz. ¿Me escuchan? ¿Por qué os vale. No? Estoy hablando sola, ¿eh? Pero muteate, güey, muteate afuera, güey.
Parezco rara. Ahora sí, Mika, ahora sí se te escucha. Let's go. ¡Ay, mi Juan es God! Hola. Oh, ¡Dios mío, cómo temblaba! ¡Ay, mi Juan es God! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ay, mi Juan es God! ¡Ay! Hola. ¡Hola! Mira, mira que no entiendo nada, así que quiero salir de la duda. Okay. Ok, pues salte. Solo una pregunta. Dime. ¿Se escuchan en tu directo? Sí, se escucha en mi directo. ¿Quiere que te mutee? No, no pasa nada. Ah, solamente ok. Me da vergüenza. ¡Ah! Soy yo, mi español suena muy bruta. Debo hablar un poco más suave. Siento como que... ¡Ay, quiere que te mutee o qué! Lo siento así. Debo hablar un poco más suave. Ok, no te preocupes. No. Ya, pero veremos. Yo creo que... ¡Arigami! Muchas gracias. ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda, qué linda fue! Sé algunas cosas, así que puedo más o menos... ¡Ojo! Perdón, que suene horrible. ¡No digas eso! ¡No! ¡Ey, ey! ¡Pequeña! ¡No digas, no digas eso! ¡Oh, no! ¡La tengo pequeña! ¡Lo sé! ¡No! ¡No! ¿Cómo es? No, pequeña. La tienes promedio. Tranquila. ¡Cómo tú sabes! Si yo si fuera chico... No, cállate ya. ¡No sabes! ¡No! ¡No! ¡Oye, Meika! Yo te quería preguntar. Dime, pregúntame. Yo por ahí te vi tuiteando que dijiste caremonda. ¿Tú sabes qué significa eso? Sí, sí, cara de pene. ¡Hala, pero! VTuber colombiana, creo. Se llama... ¡Qué linda! Ah, es que yo también soy colombiana. Y el mondá es de mi región. O sea, es de acá. ¡Ay! ¡De tu región! ¡Ah, mira! ¡Meika! ¡Eres la mondá! ¡Eres la mondá! ¡Te lo dejo! No entendí. ¿Qué significa eres la mondá? Porque care mondá es cara de pene. Pero mondá es pene. ¿Qué es mondá? La cara. Mera verga. ¿Qué significa mera? Ultra. ¡Kakoi! ¡Kakoi! No me estás... Estás jodiendo, ¿no? Muy chingona. ¿Y de dónde salió la caremonda entonces? Si la monda significa kakoi, ¿por qué salió caremonda de que significa cara de pene? ¡Eres la polla o lo mejor! ¡Eres la polla, me dice! Imagínate recibir eso. Oye, amiga, ¿eres la polla? No sé, yo tomaré como... ¿Qué? ¿Cómo que soy la polla? ¿Cómo? ¡De tarea! ¡Caremonda! ¡Vamos, caremonda! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Se cierra todo! ¿Cómo que go? ¡Cállate! Te juro que yo no entendí nada. Pensé que fue el que me dijo, no sé, así, go y ya, no sé. ¿Cómo? Meika, ¿cómo estás? Conter, dime, gambate. ¿Cómo estás? Gambate. Gambate. Sí, significa suerte. Igual para ti también, Mariana-san, gambate kudasai. Ay, perdóname, soy un monstruo, soy un estúpido. No eres un monstruo, tampoco estúpido. No lo eres. No sé por qué dijo eso, pero... Dije mal. Gambate de poder... O sea, tiene muchos sinónimos, pero uno de ellos más. Esfuérzate. Suerte también. Meika. Le di desarrollo. Monstruo amable. No te preocupes. Gambate. Gambate. Suerte para ti, por favor. Gambate. Es que esta prueba sí. Meika. ¿En qué me he convertido? Esta visión de mierda. ¿Dónde viniste? ¿De Amazonas? Me vine. Te juro, ese español está mal, yo estoy segura. Yo sé, por eso reaccioné así al instante, ¿eh? Me vine de una gala. ¿Ese español está bien? ¿Cómo que si está bien? Pues si no, está bien. No, yo estoy nerviosa, es algo... Creo que es la tercera, cuarta vez que participo en un evento así. Entonces es como, wow, hay muchas personas que conozco. ¡Me vine de una gala! ¿A qué se refiere eso?
Me vine de gala. ¿No sería mejor vengo? No sé. Mira, tú no sabía. Qué difícil es español. Hablan. Es un nuevo mundo para mí. Nunca he estado en un mundo tan grande como esto. ¿Verdad? ¿Primera vez? ¿Qué te pasa? No, ya me avergonzaste, chao, ¿eh? Algo más del... Te juro, aquí fue como... ¡Kia! Me fui corriendo. Y dije, ¡yo no! ¡Chao! ¿Torte? ¿Puñetas? No, en ningún momento dije. ¿Ves? Puñetas. Ok, lo vas a hacer ahorita. Cuando alguien te está disparando, vas a decir, ¡eh, puñeta, no! O cuando alguien... ¡Eh, puñeta, no! Ajá. Y tú vas a decir, ¡Corozanaide! Ajá, sí, justo así. Muy lo voy bien. A decir. puñeta, no, muchas gracias, River. Sí, gracias. De nada, ¿eh? Estuve un poco simp aquí, ¿soy yo? ¿Estuve un poco simp? ¿Ah? ¿Ah? Dios. De nada, para lo que se fresca, bye. Un poco bye. Mucho. Corozanaide. ¿Cómo es ese que me dijo? Corozanaide. A ver, voy a ver. Tenemos ahora mismo tenemos. Atención, participante, a la Dios, cómo me sentí muy feliz. Escuchen. Cuál. Porfa no. Onegai. No, yo creo que sí estaré. No, ya estoy. Onegai. Cuida el volumen. ¡Ay! Oye, rapea bien. ¿Quién rapeó eso? Yo. ¿Quién rapeó eso? Yo. Nani, ¿ya moriste? Sí, morí. Yo morí. ¿Quién será? Ya. ¿Eh? A ver, Twitch ahora sí funciona. No, Twitch está muy pesado ahora. Bueno, gente, iré despidiéndome. Iré despidiéndome porque tengo en una hora, a las 7 p.m. Argentina, ahorita son las 6. Tengo, reunión. Así que, no se preocupen. Nos vemos mañana. Muy buen evento. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias a todos. Y Juan, ayer yo quería tirar a Juan, Reida y Juan como parte de agradecimiento que puedo hacer. ¿Podrá? Me pregunto. Me pregunto. Espero que ustedes pudieran disfrutar todo esto y sigan disfrutando de otras personas. De otro pop, si quieren ver, porque el evento sí está bastante bueno. Yo estaré viendo también. Nos vemos mañana. Vivir al máximo. Lleva. A ver si se puede, porque Twitch en sí está pesado. Dios, hasta Discord está pesado. ¿Es problema de mi internet? Mira, ahorita voy a pasar mi IP para que ustedes puedan solucionar mi internet, ¿ok? Mi IP es 666.786.995.0.2. Ahí está. Ahí está. ¡Mod! ¡Tiren!
alguien. Muchas cosas abiertas. ¿Se puede tirar? Dios mío, que anda todo fatal mi aplicaciones. Está tirando. Está tirando. Vives en Argentina, te encontré. Uy, me... Ah, ya está tirando. Ok, perdón que aquí ve horrible. Oh, tengo hambre. Va a sonar mi estómago. Ok, tiren ya de que ya está todo pesado. What? Joder. ¡Ay, no! Mira la cara que tengo. Bye, nos vemos.